So, hello guys, welcome to this new class for this week. It's going to be fun and it's going to be so interesting. So hopefully you are doing well at home with your parents and also learning so many things from the school. In this class we are going to see some new topic that is about how many, and also we are going to see some pages of the book, because we are going to finish the second lesson. Okay, enjoy the class. Chicos, para mí es un gusto saludarlos y volver a darles una clase. Vamos a aprender muchas cosas. Espero que estén bien en casa con sus papás, cuidándose en la salud y también aprendiendo muchas cosas del colegio. En esta clase vamos a ver un tema que se llama How Many y vamos a ver para qué lo usamos y para qué nos es útil, y vamos a ver que en realidad es muy fácil de aprender. Y también vamos a ver unas páginas del libro para que ustedes las trabajen en casa, y ya con esas páginas finalizamos nuestra lección 2 del libro, ¿listo? Entonces vamos a iniciar y disfruten la clase. Okay, we have here our topic, how many. Entonces, este es nuestro tema para esta semana, how many. Entonces, vamos a ver de qué se trata. How do we use how many? ¿Cómo usamos how many? ¿Para qué lo usamos? Ok, how many lo usamos para preguntar por cantidades, es decir, cantidades de cosas que se pueden contar por unidades separadas. Por ejemplo, ¿qué se puede contar por unidades separadas? Los edificios, los carros, los lápices, los balones, las frutas, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, how many lo usamos para preguntar cuántos hay, ¿verdad? Entonces, aquí yo puse un ejemplo, en la pantalla lo pueden ver, how many. Entonces dice, how many cars are there in your garage? Entonces, ¿cuántos carros hay en tu garaje? Esa es una oración completa y compuesta que yo hice, pero entonces ustedes van a usar la forma sencilla. La pronunciación es como la ven ahí en la pantalla. Es la pronunciación, es la que siempre recuerden que la pronunciación es la que está entre barras inclinadas. ¿Listo? Así se debe poner. Entonces ahí está, how, ahí está, how many, many. ¿Cierto? How many. Repitan en casa. How many. Muy bien, para que vayamos practicando. Entonces, nosotros usaremos, como les dije, la forma sencilla de la oración. Entonces, aquí puse unos ejemplos. Primero, how many cars. Entonces, ¿cuántos carros? Muy bien. How many dogs. ¿Cuántos perros? Muy bien. How many books. ¿Cuántos libros? Muy bien, entonces esa es la forma sencilla, es poner how many y el elemento. Entonces, how many y carros, how many manzanas, how many y libros, how many y carros. Cualquier elemento que se pueda contar por separado sirve, ¿listo? Entonces, espero que sea claro. Entonces recuerden que es para preguntar cuántos elementos tenemos de lo que estamos preguntando, ¿no? How many houses, cuántas casas, how many kids, cuántos niños. Entonces, aquí les voy a mostrar otro ejemplo. Ejemplo, how many superheroes, ¿cuántos superhéroes tengo yo acá? Entonces, tengo 6 superhéroes. How many superheroes? 6 superheroes. ¿Listo? Entonces, esto yo se lo voy a enviar como guía a la profe, porque lo tengo en mi cuaderno, como ustedes deben escribirlo siempre. Entonces ponemos el título y debajo vamos a hacer la explicación corta. ¿Listo? Y ustedes van a hacer el ejemplo que ustedes quieran. Yo puse el de los superhéroes, pero ustedes pueden hacer con carros, con peras, con manzanas, con niños, con balones, con gatos, con lo que quieran, ¿no? Entonces,
lo hacen, el ejemplo, su propio ejemplo. Entonces, copian como yo les voy a mandar la guía y hacen un ejemplo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ponen how many cats, entonces gatos, ¿cuántos gatos? Y debajo ponen, hacen un dibujo, ¿sí? Digamos de cuatro gatos, entonces, how many cats, four cats, escriben, four cats, así como yo escribí acá, six superheroes, seis superhéroes, ustedes escriben, four cats, o con el elemento que hayan hecho el ejemplo. Es muy sencillo, bueno. Entonces, ahora vamos a ver las páginas del libro que vamos a completar para finalizar nuestra lección número 2 del libro. Entonces, now we are going to see the pages from the book in order to finish the lesson 2. Entonces, vamos a ver aquí que habíamos quedado en la página número 21. Entonces, aquí está la primera parte del ejercicio, ¿no? Entonces, viene hablando acerca de lo que les acabo de explicar. How many. Entonces, lo que tienen que hacer es contar y sumar. Entonces, por ejemplo, en el número 1 tengo 6 esferos, ¿cierto? Más los 4 que están a este lado son 10. Entonces, ¿cuánto nos debe dar? 10. Y así, luego suman en el ejercicio 2 los borradores y ponen el número, y luego suman en el ejercicio 3 los lápices y ponen el número. Es muy fácil. How many, entonces, ¿cuántos lápices, cuántos borradores y cuántos esferos? ¿Listo? Muy bien. Sigamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es encerrar los que son iguales. Entonces, acá voy a poner el ejemplo. Estas dos líneas son iguales, ¿cierto? Entonces, las encierro. Luego, de para abajo, van a empezar a encerrar lo que es igual en el ejercicio 2, en el 3 y en el 4. Entonces, los elementos que son iguales los encierran. Es algo muy, muy sencillo. Vamos a pasar a la página número 22. ¿Listo? Entonces, en la página 22, en el ejercicio de arriba, tienen que pegar unos stickers. ¿Listo? Entonces, los niños que no tienen stickers porque su libro es fotocopiado o porque no tienen el libro, entonces trazan el numerito con un marcador que se note bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pegar los stickers. Entonces, voy a poner acá. Tienen que trazar el número, ahí sale el lapicito, miren, muy bien, Y donde no está el número, tienen que buscar el número que le sigue en los stickers para pegarlo. Entonces, siguiendo la secuencia 10, 11, el número que tienen que buscar acá es 12, ¿cierto? En el ejercicio 2, el número que tienen que pegar primero a este lado es el 13, ¿cierto? Y luego hacen el trazo del 14 y el 15. Y así en los demás ejercicios, ¿listo? Entonces, busquen los stickers en la parte de atrás del libro. Vamos a ver qué hay que hacer acá. En el otro ejercicio de la página 22 hay que unir la parte que le falta a la figura geométrica. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo. ¿Cierto? Entonces trazamos con una línea la parte que le falta al circulito y así sucesivamente con los otros dos, con las otras dos figuras geométricas. Y vamos a hacer también la página 23. Entonces, en la página 23 van a seleccionar y van a hacer lo siguiente. También es de how many. Entonces, dice count and write. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el trencito, ¿cierto? Y aquí
Debajo del trencito hay unas figuras geométricas, entonces hay un rectángulo, hay un círculo y hay un rombo, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, en la figura del trencito, ¿cuántos círculos hay? ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos círculos hay? Contamos. 1, 2, 3, 4. Y ponemos acá el número 4, ¿cierto? Porque son los que hay. Listo. Ahora, ¿cuántos rectángulos hay? Hay 1, 2, 3, hay 4, hay 5. So we have 5 rectangles. Listo, ponemos debajo el numerito. Ahora, ¿cuántos rombos hay? ¿Cierto? Hay 2 rombos, ¿cierto? Entonces debajo ponemos el numerito. Y así vamos a hacer con cada uno de los ejercicios. Como abajo están las figuras, vamos a buscar cuántos de esos elementos hay en la figura y vamos a escribir el numerito abajo, ¿cierto? How many? How many circles? How many rhombus? How many rectangles? How many triangles? Entonces, ahí vamos escribiendo, ¿listo? Este ejercicio es muy, muy sencillo. Entonces, ahí finalizaríamos nuestra unidad 2. Entonces, van a ir al extra check. ¿Sí? Extra check. Buscan esta página. Y es como el repaso de las unidades 1 y 2, que ya las vimos. Entonces, en el primer ejercicio tienen que unir. Entonces tienen que unir las figuritas en donde corresponde. Entonces, por ejemplo, el número 1, ¿con cuál va? Con la B, ¿cierto? Entonces es identificar la figura que está en gris con la figura que es real. Luego, en el otro ejercicio, find four difference. Entonces, encontrar 4 diferencias y las encierra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una diferencia es que la maleta de este lado es amarilla, ¿cierto? Y la maleta de este lado es roja, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes van a encontrar las otras 4 diferencias. En este ejercicio van otra vez a repasar how many, que fue lo que acabamos de ver. Entonces, how many, ¿cuántos cuadrados hay acá? ¿Cuántos cuadrados hay en el primer ejercicio? ¿11, 12 o 14? Entonces, los cuenta, ¿cierto? How many squares. Muy bien. Luego, en el B, ¿cuántos círculos habrá? Entonces, los cuentan y seleccionan la respuesta correcta. Y luego, how many triangles? Entonces, ¿cuántos triángulos hay? Entonces, seleccionan la respuesta correcta. Ese es el extra check, es el repaso de las lecciones 1 y 2 que ya finalizamos. Iniciaremos una nueva lección la próxima semana. So, this is the class for this week. Enjoy it, please, and try to practice at home all the things that we see. Entonces, trata de practicar en casa las cosas que vimos. Ya saben que la guía la mando con la profe Salomé de lo que deben escribir en el cuaderno. Y para esta clase no me tienen que mandar evidencia de lo que es completar las páginas del libro, pero me tienen que mandar la evidencia de lo que se consigna en el cuaderno, que tiene que ver con how many. Entonces, por favor, hagan las páginas para que completemos nuestro libro y para que repasemos, ¿listo? Los papás que quieran mandar la evidencia de las páginas que se están mostrando acá, bienvenidos, pero los que consideren solo mandar lo que se consigna en el cuaderno también está bien, ¿listo? Por esta vez. Entonces, espero que puedan repasar, que completen, vayan completando su proceso y su librito, y la próxima semana entonces nos vemos en otra clase. Entonces, chicos, espero que la hayan disfrutado y la otra semana nos vemos.
So this is the class for this week. Please try to practice and send me the evidence by the email so that the things that we wrote down in the notebook and all the pages, if you want to send it, are welcome. So see you next week. Bye.